chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Eddie, bienvenidos una semana más a Brick Love. Antes de empezar, antes de continuar con la 5308, la referencia que vamos a ver hoy, quiero daros las gracias a todos los que diariamente y semanalmente os vais suscribiendo al canal, porque cada día somos más y más en el canal. Muchas gracias, de verdad, no sabéis lo feliz que me hace. Y estamos cerquita, aún nos queda un poquito, para los 1000 suscriptores, pero estamos aún más cerca de los 800. ¡Wow! 800 suscriptores se dicen poco. Pero bueno, yo como siempre digo, y como me estoy aprendiendo a decirme estas palabras a mí mismo, cuando se llegue a la puerta adecuada será el momento de abrirla. Mientras tanto, la vemos ahí. Y ya llegaremos, pero bueno, no quería dejar pasar este vídeo y todos los vídeos que sabéis que os lo agradezco a todos los que os tomáis vuestro tiempo, vuestros minutos o vuestra tarde o vuestra mañana o vuestra noche para ver un vídeo de mi canal, así que muchas gracias. ¿Y en qué nos vamos a centrar hoy? Pues nos vamos a centrar en la 5308, este salón de aquí divino para ir amueblando poco a poco nuestra casa inglesa, nuestra mansión inglesa. Y bueno, diréis, vale Edu, hay cajas exclusivas para esta mansión. No me gustan, lo siento, le falta algo. Las veo sosas, las veo... No me gustan, me parecen un poco... No me parecen atractivas. Pero indagando por internet hace ya meses, me encontré con esta maravilla de caja. Es una caja que ya está descatalogada, pero en alguna juguetería aún la podéis encontrar si buscáis. Y bueno, pues no me acuerdo cuándo me costó, porque la compré hace meses. No tenía todavía ni esta mansión cuando compré esta caja, porque me tenía la idea de modernizar la mansión victoriana de alguna forma. Y al final, pues mira, me ha venido muy bien tener la casa inglesa. Y bueno, pues la verdad que me gusta todo lo que hay en esta cajita. Nos viene una clac, que ahora veremos. Y nos viene un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, de 18 objetos, que está muy bien. Y algo que a mí me gusta mucho, que son pilas. Necesitamos pilas, dos pilas pequeñitas. ¿Por qué? Porque la chimenea tiene lucecitas y es una maravilla que ahora vamos a ver. Es una caja chiquitita, es una caja que podéis usar para la mansión, está para la mansión victoriana, para la casa romántica, para lo que queráis. La verdad que este conjunto de salón queda muy bien para cualquier estancia de nuestras construcciones de Playmobil, ¿de acuerdo? Está muy bien, para mí es de los salones que más me gustan, modernos, quiero decir. Y bueno, pues, y bueno, está también dentro de la línea de Dollhouse. Así que vamos a abrirla, vamos a ver lo que esta cajita contiene y vamos a ver lo que más me gusta de toda esta caja. ¡Perfecto! Pues aquí estamos con los objetos que te vienen en la 5308. Tenemos un sofá de 3 plazas, un sofá individual parecido a los sofás que hay en la mansión victoriana. Tenemos un mueble que tenemos un equipo de música y de vídeo. Tenemos una tele de plasma. Tenemos un teléfono inalámbrico, tenemos aquí una velita y tenemos una de las cosas que más me gustan a mí, que es una plantita. ¿Por qué digo que es de las cosas que más me gustan a mí? Porque una casa sin plantas es como un pantalón sin bolsillo, que ni es pantalón ni es nada. Pues con las plantas pasa lo mismo, una casa sin plantas no es una casa, aunque sean de plástico, pero por favor, tener plantas en casa. ¿Y qué más tenemos? La chimenea. Mirad esta chimenea, qué maravilla. Que si yo le pincho aquí, se empieza a iluminar. No sé si lo estáis pudiendo ver, pero bueno, tiene una secuencia de un minutito con luz. Y me gusta mucho. Y luego tenemos aquí a esta clac pobrecita que vive sola. Tenemos que buscarla una novia, un novio, una mujer, un marido y que tenga una familia. Así que ahí la tenemos. Ahí la tenemos a ella, por delante, por detrás. Y la verdad que me gusta porque es un Playmobil clásico para mi época. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo era pequeño los clips eran muy parecidos a esto. Ahora también los hay, pero como ya están empezando a cambiar como algunas facciones de la cara o del cuerpo, pues ya no me gustan tanto. Pero los clásicos de mi infancia sí me gustan mucho, ¿de acuerdo? Ya era, bueno, pues
aquí la tenemos a ella, la reina y señora de su salón, que va a parecer o que va a ser parte de nuestra mansión inglesa. ¿Por cuánto podéis encontrar esa cajita? Pues yo creo que por unos 20 euros podéis encontrarla en alguna juguetería. Si es verdad que hay gente que ya la está revendiendo por precios que la verdad no valen la pena. No vale la pena porque estos muebles los podéis conseguir en mercadillos de juguetes y todo. Pero bueno, a mí me gusta mucho y creo que le voy a dar una puntuación de un 8 sobre 10, que está muy bien. Muy bien, un 8 sobre 10. Y diréis, Edu, ¿has comprado algo más o tienes algo más para esta mansión? Sí, y os la voy a enseñar y la veremos más adelante. No va a ser lo siguiente que vamos a ver en el canal, pero sí vamos a mirarla. Y es la 70.206, que es la cocina. Esa cocina sí es la que pertenece a esta mansión. Y bueno, es la única estancia que me gusta que se vende, ¿vale? Tiene un precio, creo que en oferta estaba en 18 euros en Amazon hace meses, ¿eh? Hace meses, estoy hablando de hace 6 o 7 meses. Así que bueno, pues ahí la tenéis. Si la queréis adquirir para vuestra mansión, perfecto. ¿Que la queréis añadir a vuestra, a la mansión victoriana? No sé cómo queda, pero lo veremos en un próximo vídeo en el canal, ¿vale? Así que vamos a apartar esto, porque hasta ahora mismo no nos tenemos que centrar en ello. Y bueno, hasta aquí ha llegado mi video review de la 5308, el salón de mi casa inglesa que tanto nos costó montar. Si eres nuevo en el canal y dices, la casa inglesa, tenéis una lista de reproducción en YouTube donde montamos paso a paso esta pedazo casa que nos dejó los dedos preparaditos, nos dejó los dedos bien heridos. Ya los que vimos el vídeo ya sabemos de lo que hablamos. Así que bueno, chicos, pues ahora sí me despido. Muchas gracias a todos por verme, muchas gracias a todos por seguirme. Nos vemos en redes sociales, ya sabéis que me podéis seguir en Instagram. Ahí pues hablo con alguno de vosotros algunas veces y comentamos y miramos y debatimos. Y me gusta un montón. Así que bueno, chicos, pues nada, yo aquí me despido. Nos vemos la semana que viene en un siguiente vídeo del canal aquí en Playmobil. Un saludito y hasta la siguiente. ¡Chao!